¿Qué tal, amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En los últimos días, mucho se ha hablado sobre la ausencia de Roger Jean Page en la segunda temporada de Bridgerton. Y aunque el actor ya ha explicado las razones por las cuales decidió abandonar el proyecto, ha sido la productora Shonda Rhimes quien ha revelado que el actor podría regresar. Por eso y te presentamos, Shonda Rhimes revela que Roger Jean Page podría hacer un cameo en la segunda temporada de Bridgerton. Recordemos que fue durante una entrevista con Variety donde Roger Jean Page explicó que en realidad ya estaba previsto que solo actuaría en la primera temporada. Es el arco de una temporada. Hay un principio, una mitad y un final. Danos un año. Eso es lo que me comentaron los productores. Puedo entrar, puedo contribuir con mi granito de arena y luego la familia Bridgerton sigue adelante. Creo que es esencial la antología para la idea del proyecto. Cada libro está dedicado a la historia de amor de un hermano, explicó el actor. Sin embargo, Shonda Rhimes, productora de Bridgerton, también ofreció una entrevista a la revista, donde admitió no haber estado preparada para la forma en que los fans reaccionaron ante la salida de Roger Jean Page. Me sorprendió mucho, porque por lo general eso sucede cuando mato a alguien que ha estado por un tiempo. Fue como, no lo matamos, todavía está vivo. Es un actor poderoso y sorprendente, y eso significa que hicimos nuestro trabajo de encontrar a las personas adecuadas y armar este romance increíble que cambia el mundo, expresó la productora. Shonda siguió explicando que en realidad cada temporada abordará un nuevo romance, por lo que el amor entre Simon y Daphne ya había llegado a su final feliz. No sé si esperaba tanta explosión, dado que cada libro es un romance diferente. ¿Cuál sería el para siempre de este combo? Quiero decir, en serio, ¿qué haría Roger Jean? ¿Sabes a qué me refiero? Le dimos su felices para siempre, y ahora tenemos a la próxima pareja en camino, aseguró Rhimes. Sin embargo, la revista no dudó en preguntarle si podremos ver a Roger Jean Page nuevamente haciendo algún cameo. Y aunque Shonda no confirmó ni negó nada, sí reveló que han tenido pláticas acerca de eso. Hicimos un trato que se centraba en hacer solo una temporada. Ese era el plan. Ven y haz una temporada como Duque. Así que hay muchas charlas fantásticamente interesantes que se han estado produciendo, principalmente porque creo que la gente está teniendo dificultades para dejarlo ir. Pero es un hombre ocupado, expresó Rhimes. Así que muy probablemente podremos ver a Roger Jean Page haciendo un cameo en Bridgerton 2. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.